las ambulancias, ¿sabes? Las ambulancias que entregó, las 10 ambulancias, ¿sabes? Que entregó Yanine Áñez pues, se fue al departamento del Beni y en el Beni pues entregó ambulancias, ¿sabes? Y haciéndole pasar como si fuera pues parte de su gestión, que hoy se ha acordado del departamento del Beni llevando las ambulancias. Pero haciendo la investigación es grande la sorpresa, estas 10 ambulancias pertenece pues al gobierno de Evo Morales, ¿sabes? Así como están escuchando, o sea, estas ambulancias pertenecen pues al gobierno de Evo Morales. ¿Por qué? Porque en realidad Evo Morales, ¿sabes? En su gestión empezó un programa, ellos tuvieron un programa que se llamó el programa Mi Sonrisa. Y el programa Mi Sonrisa pues recorrió durante muchos años, ¿sabes? Este programa nació ahí en el 2010, ¿sabes? Con 10 buses odontológicos y en realidad fueron pasando los años, ¿sabes? Y al final cuando Evo Morales se va, lo deja con más de 400 buses, ¿sabes? Más de 400 buses y lógicamente cada vez Evo Morales iba implementando este programa Mi Sonrisa. Y para ello, antes que Evo Morales, ¿sabes?, le dieran el golpe de estado, Evo Morales había adquirido otra flota de buses que iban ya estaban listos para poder ser repartidos. Justamente se iban a entregar en aquellos hospitales donde se habían construido modernos hospitales y que ya estaban listos para ser entregados. Y uno de ellos era pues el hospital de Montero, donde iba a ser entregados estos buses. Y en realidad lo que se buscaba con este programa era pues cambiarle el rostro a los niños, a los jóvenes, a las personas de tercera edad para ver el caso de la dentadura, ¿sabes? Entonces, en realidad este es uno de los grandes programas que tuvo Evo Morales, ¿sabes? Llegando pues a más de 339 municipios del país y más de 20 millones, ¿sabes? Más de 20 millones de personas que se han atendido en este programa. O sea, fue un gran programa que tuvo Evo Morales y que considero a los diferentes gobiernos del mundo que deberían copiar este programa, porque la verdad, este es un programa que no es solo puede dotarle de la dentadura, sino es un programa que en realidad busca puede proteger la salud, que esto es muy importante. Entonces, y lo que pasa es que estos buses que habían quedado pues ya prácticamente que no habían sido entregados en su momento porque los buses han estado comprados y no son esos solo esos buses, ¿eh? Hay más buses, pero y a mí aquí creo que hasta se le ha ido porque de repente hubiera hasta cambiado, pues borrado los nombres, es porque los nombres mismos de los buses que se ha entregado son estos buses, por si acaso, son buses equipados, ¿sabes? Son buses equipados, porque en muchos casos la atención se hacía en los mismos buses. Entonces, en realidad estas son ambulancias pues especiales, programadas, planificadas, y en realidad hoy Yanine Áñez ha buscado pues de presentar como que si fuera pues parte de su gestión, como si fuera parte de que ella hubiera comprado. Pero estos buses le pertenecen, así hay que decir las cosas, le pertenecen al expresidente Evo Morales. Es más bien, yo no sé por qué recién lo ha sacado después de tantos meses, cuando esos buses ya ha debido estar, pues lo primero que ha debido repartir el gobierno son los instrumentos, las herramientas necesarias a todo el sector salud, y no haberlo tenido tantos meses guardado, cuando esas ambulancias han debido de prestar atención, han debido de prestar el auxilio rápido a la población que tanta falta lo hace en Bolivia. Y hay más buses, ¿sabes? No solo son 10 buses, por si acaso, es una flota de buses que dejó el expresidente Evo Morales antes de marcharse y que hasta el día de hoy no están siendo utilizados para cumplir con su objetivo. Bueno, amigos que nos siguen por Camina Sur, nosotros vamos a seguir investigando cómo se viene desarrollando hoy la gestión de este nefasto gobierno de Bolivia. Hacia el departamento del Beni en este momento vemos que. De que también que vayan las ambulancias es un gran aporte porque ella, la preocupación que tiene, que manifestó estas ambulancias para que puedan la gente ser atendida. Presidente, si me permite, instante reunión de gabinete, ¿qué se va a abordar, presidenta? Sí, la gente también está esperando.